Gracias, buenas tardes. Señor consejero, señora concejala, magnífico señor rector, autoridades, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a ustedes por última vez como presidente de Compromís Asturias 21. He repasado mis discursos navideños desde que empecé esta aventura en 2008 y siempre he intentado, cada año que pasaba, reducir la extensión de los mismos. Excepcionalmente, hoy voy a superar ligeramente los 10 minutos que me autoimponía porque además de referirme a 2014, quiero transmitirles un balance muy personal de mis 6 años y medio al frente de la asociación. En este año que acaba, la asociación ha seguido creciendo. Ya somos casi 800 socios en 51 países. Seguimos estables en el número de patronos, aunque hemos podido incorporar a las empresas Novatex y Fluor, a las que saludo. Por cuarto año consecutivo tenemos superávit al final del ejercicio. Me repito, pero si la Administración nos concede por fin la declaración de asociación de utilidad pública, que creo que nos merecemos ampliamente, los patronos podrán desgravar un poco sus aportaciones y así será más fácil conseguir dinero privado para seguir financiándonos. Hemos seguido ofreciendo becas en el exterior, también hemos desarrollado el programa de mentoring, ofreciendo orientación profesional a cada vez más jóvenes asturianos. Compromís Asturias 21 ha organizado conferencias como la jornada sobre alimentación sostenible y ha participado en la Feria de Muestras de Gijón, en la jornada sobre empresas y profesionales, empresarios y profesionales. Y en suma, la asociación sigue activa en muchos frentes, pero yo querría destacar de 2014 sobre todo 3 puntos. En primer lugar, nos hemos lanzado de lleno en ayudar a la internacionalización de la empresa asturiana. En un momento en el que la prioridad de Asturias, de España y del conjunto de la Unión Europea es el crecimiento y la creación de empleo, el Growth and Jobs, que se oye por todos los sitios, queremos que esta red de asturianos que pacientemente hemos estado tejiendo desde nuestra creación sirva también para ayudar y facilitar el trabajo de la empresa asturiana en el exterior, especialmente de las pymes. Hemos contratado a una persona específicamente para dar vida a este proyecto, José Ramón Natal, y hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros con Alfonso del Río, director general de Asturés, que luego intervendrá en este acto para explicar con más detalle qué estamos haciendo juntos. En segundo lugar, estamos empezando a hacer balance 5 años después de las 100 ideas para Asturias que presentamos en diciembre de 2009. Ya hemos convocado 4 mesas de trabajo sobre articultura, tecnología e innovación, educación y responsabilidad social corporativa. Durante 2015 convocaremos las 6 mesas restantes. Nos costó muchísimo elaborar esas buenas prácticas para Asturias con 100 ideas muy precisas y no pensamos olvidarnos de ellas. Veremos cuántas se han cumplido y para las que no se han cumplido queremos saber por qué. Por último, el Gobierno ha publicado hace poco el anteproyecto de ley del Principado de Asturianía y de las comunidades asturianas asentadas en el exterior. Es una oportunidad para una asociación como la nuestra contribuir a ese debate. Creo que nadie puede estar en contra de preservar la nostalgia, las espichas y el folclore, pero tampoco se puede obviar que hay una generación más joven y con un perfil diferente que también ha salido de Asturias, que se moja por su región y que debe tener un papel mucho mayor en este ámbito del que ha tenido hasta ahora. Pero es cierto también que 2014 es el año en el que dejo la presidencia de la asociación y paso, por tanto, a la segunda parte de mi discurso. Quiero compartir con ustedes mis reflexiones sobre estos intensos 6 años y medio al frente de Compromís Asturias 21. Nuestra asociación se caracteriza por hacer cosas en pro de Asturias. No nos hemos limitado a hacer discursos. Hemos querido aportar a nuestra región un retorno de conocimientos y experiencia de lo que hemos aprendido fuera del Principado. Y muy concretamente, después de someter a amplio debate los borradores, hemos presentado 3 documentos. En 2009, las buenas prácticas para Asturias, con 100 ideas muy precisas. En 2010, sectores con futuro para Asturias. Y en 2011, queremos un Asturias mejor. También tenemos un anuario de profesionales asturianos y desde nuestra creación hemos tenido 40 becarios haciendo prácticas y todos están trabajando. Cada año hacemos mentoring para una 40 de beneficiarios y hemos organizado decenas de conferencias sobre los asuntos más variados. César Cernuda, al que saludo, será nuestro 10º socio de honor. Y hablando de honores, además de haber gozado de una notable cobertura mediática estos años, la asociación ha recibido 2 premios por su trayectoria. Pero al margen del análisis cuantitativo de lo que se ha hecho desde 2008, yo creo que lo que más se ha apreciado de Compromiso es que es una asociación que ha aportado aire fresco, diferente a la sociedad civil asturiana.
Nosotros nos movemos por altruismo. Ese es nuestro compromiso con Asturias. No pedimos nada a cambio. Nos financiamos eminentemente con dinero privado. Huimos de las etiquetas. No somos de ningún partido político. Simplemente somos un colectivo de profesionales que quiere poner su grano de arena para que Asturias sea un lugar mejor para vivir y trabajar. Luego me referiré a la innovación y al emprendimiento, pero creo y lo digo con orgullo que Compromiso Asturias 21 ha sido una asociación innovadora y emprendedora que hace cosas concretas, que da trabajo directamente a 2 personas y 1 becario y que indirectamente está ayudando a dar trabajo a decenas de jóvenes. Y si hacemos bien el apoyo a la internacionalización de empresas, como estoy convencido que así será, más puestos de trabajo en Asturias vamos a poder crear. En definitiva, la emigración de asturianos ha sido vista a menudo como algo negativo y un fracaso de la sociedad. Por supuesto que sería deseable que menos gente tuviera que dejar la región para forjarse un destino, pero también es cierto que Compromiso Asturias 21 es un ejemplo del lado positivo de la emigración. La relación constructiva con la diáspora es un activo y, como diré más adelante, hay que sacarle más provecho. La presidencia me ha permitido conocer a la gente de mi generación que también ha dejado el Principado. Y lo mejor que me ha dado Compromiso es precisamente las buenas amistades con los miembros de la Junta y los socios. Vivir fuera une mucho. Y dejo la presidencia lleno de experiencias y de amigos. Y también la función me ha llevado a conocer estos años a políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas. Y lo digo alto y claro. En Asturias hay gente muy buena. Yo, que vivo fuera, puedo decir sin tapujos que no es cierto que sean siempre los mejores los que se tienen que ir. Sin embargo, desde mi punto de vista, ese grupo de gente muy buena, que muchos de ellos están en esta sala, debería ser más extenso de lo que en realidad es. Quiero concluir mi discurso con 4 mensajes a modo de legado. En primer lugar, Asturias debe sacar mucho más partido a su emigración. Lo he dicho muchas veces, nosotros somos solo la punta del iceberg de lo que se podría hacer. Teniendo casi 100.000 parados y una amenaza permanente de deslocalización industrial, y sé de qué hablo, no entiendo que no se saque más partido a esa gran riqueza que tiene. Además, contrariamente a otras comunidades autónomas más grandes y peor cohesionadas, mi experiencia, después de 6 años y medio, es que entre asturianos es muy fácil hacer patria. No solo hay países conocidos como Israel, China o Turquía, que es notorio, es público, que están apoyándose mucho en su diáspora para crecer. El propio Reino Unido está diseñando un plan para sacar partido a la abundante comunidad de ingleses expatriados por el mundo. Con pocos medios hemos conseguido bastantes cosas. Imagínense qué podríamos conseguir con mayores recursos. No puede ser que los emigrantes seamos centro de atención solo cada vez que hay elecciones. No puede ser. Hemos probado que somos capaces de generar crecimiento y empleo en favor de Asturias, y este asunto debe subir varios peldaños en la escala de prioridades regionales. En segundo lugar, mucha gente que me oiga o que me lea tal vez pensará, ¿qué razón tiene? Me han dicho muchas veces en 6 años y medio, ¿qué razón tengo? Bien, una de las cosas que más me ha irritado durante los 6 años y medio al frente de la asociación es la cantidad de veces que me han dicho que tengo razón y mi interlocutor no ha hecho nada por llevar a cabo lo que se le expone. A menudo he dicho a la gente que me escuchaba, si te parece interesante lo que digo, llévalo a cabo. ¿Saben cuál es la respuesta clásica en Asturias en estos casos? Sí, lo hablamos. ¿Saben qué significa eso? Exactamente lo mismo que ahorita mismo o el mañana mañana. Exactamente lo mismo. Es decir, que tu interlocutor no va a mover un dedo por cambiar las cosas. ¿Por qué ocurre esto en Asturias? En mi opinión, sobre todo por 2 motivos. Porque nuestra región está bastante envejecida y es conocido que la gente más mayor es menos abierta a los cambios que la gente joven, y también porque en Asturias generalmente se vive bien y está muy extendido eso de que no me quiero complicar la vida. Muchas veces me han preguntado la prensa por los efectos nefastos de la cultura de la subvención. Yo creo más bien que en Asturias está muy extendida la cultura del remolque. Es decir, que mucha gente espera que las autoridades y los que tienen responsabilidades les resuelvan sus problemas, mientras que en otras partes de Europa lo que quiere la mayoría de la gente es lo contrario, que las autoridades se metan lo menos posible en sus vidas porque nadie mejor que ellos para sacar adelante sus propios problemas.
Esa cultura del remolque está ahí y la gente buena que la hay en Asturias no es suficiente para arrastrar a una masa que no quiere salir de su zona de confort. En tercer lugar, este es mi diagnóstico muy personal, pero ¿cuál es mi receta para remediar a ese mal? Dos cosas: más innovación y emprendimiento. Pero lo que digo no es solo que los empresarios emprendan más, o Amador, que los científicos innoven más, no, no, no. Yo lo que digo es que la innovación y el espíritu emprendedor nos compete a todos, también a los empleados públicos, a la gente trabajadora, a la gente de la calle. Soy consciente de la dificultad de lo que digo. Se pueden cambiar carreteras, se pueden cambiar impuestos, puedes cambiar una persona de puesto de trabajo, pero cambiar mentalidades, eso lleva tiempo. Y entonces es sano que surjan asociaciones innovadoras y emprendedoras como la nuestra, que traigan aire fresco a Asturias y que siembren modernidad en beneficio de la región. Por último, en un momento en el que en nuestro país las cifras macroeconómicas empiezan por fin a ir mejor, estamos asistiendo atónitos a un vendaval de malas prácticas y corruptelas intolerable. Mi mensaje es que todos debemos liderar con el ejemplo. En España hay mucha tendencia a ser exigentes con los políticos y comprensivos con nosotros mismos y nuestros coetáneos. Y yo discrepo. Y que nadie me malinterprete, tenemos que ser muy exigentes con los políticos porque han sido elegidos y porque gestionan el dinero de todos. Pero no podemos ser condescendientes con los que copian, los que defraudan, con la economía sumergida y un largo etcétera de pillerías impresentables. Desde Compromiso Asturias 21 siempre hemos intentado no solo ayudar a Asturias, sino también transmitir un mensaje de altos valores éticos: altruismo, meritocracia y primar la competencia por encima de todo. Y yo renuncio a mi cargo porque ya llevo bastante tiempo y no es sano que la gente se eternice en sus puestos. A mí me gusta el límite de los dos mandatos. En la Comisión Europea los altos cargos nos mueven cada 5 años y quiero en suma dejarlo dando ejemplo. Ya concluyo. Termino mi discurso afirmando que la asociación se queda en excelentes manos con Carlos García Mauriño. Hemos tenido una asamblea justo antes del acto y Carlos ha sido elegido presidente. Y sé que todos los cambios provocan un poquito de vértigo, pero si se me permite una expresión deportiva, en Compromiso Asturias hay un abundante banquillo. Carlos es un emprendedor de éxito que dirige a Sefarma. Muchos lo conocéis bien, pues es un miembro activo y aunque coincide que hoy está en Nueva York, no pasa nada, somos gente viajera. Su mandato comenzará en enero de 2015 y aprovecho la ocasión para anunciar que daremos una rueda de prensa conjunta el 2 de enero en la que compartirá con vosotros sus ideas para dar aire fresco a la asociación y ya veréis qué energía tiene. Quiero, por supuesto, agradecer una vez más a nuestros patronos su apoyo. La Universidad de Oviedo, Cajastur, FADE, ALSA, ThyssenKrupp, Química del Nalón, Fluor, El Puerto de Gijón, Banco Herrero, Grupo TSK, EBI, Asefarma, Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza, Las Caldas, Villa Termal, Fuensanta, Cofas, El Gaitero, Impulso, Oviedo Centro Urbano, Cebra Producciones, Impact 5, Casería La Madera y Novatex. Sin vuestro apoyo, Compromiso Asturias 21 se hubiera quedado en las cabezas de varios de nosotros. Yo creo, sin embargo, que es una bella realidad. Y también, por descontado, quiero agradecer el trabajo del equipo de dirección. Quiero recordar a nuestra primera directora, Marta Cabrera, pero sobre todo quiero destacar el enorme trabajo de nuestra actual directora, Rosa Vivas. Ella es el motor, el punto de cohesión y el alma de nuestra asociación. Y creo objetivamente que en estos 6 años y medio hemos avanzado bastante, pero sin Rosa habríamos recorrido mucho menos camino y ella se merece mi reconocimiento público. Concluyo dando las gracias a todos vosotros, a la Junta Directiva, a los socios, a Marta. He dado mucho a la asociación, pero vosotros me habéis respondido dándome vosotros muchísimo más. Decía Aristóteles que solo hay una forma de evitar las críticas: no hagas nada, no digas nada y serás nada en la vida. Yo siempre he sido un hombre de acción. La gente me dice: Diego, qué bien hablas en público. Gracias, pero hay una cosa que hago muchísimo mejor, que es ejecutar lo que digo. Yo soy un hombre de acción. Lo que digo, lo hago. Y me gustaría que más gente en Asturias hiciera esas acciones. Entonces, ahora no me voy. No es un adiós definitivo, es un hasta pronto. Y simplemente, pues de todo corazón, muchas gracias por estos maravillosos 6 años y medio. Gracias.